estamos en el Palacio de Ferias y Congresos de Marbella. Hablamos con el director, el señor Luna, que nos va a hablar de este evento tan importante y que en estos tiempos en que estamos, que se vuelva a hacer y reunir con todas las normas y toda la seguridad personas que realmente le encanta, le gusta el arte y nos hace vivir momentos increíbles en estos días también que nos hemos dado cuenta de que a nuestras casas le hacía falta modernizarla y hacer cambios. Así que este es el momento de coger ideas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, encantado de estar de nuevo con vosotros. Bueno, deciros que volvemos con Marbella Design, Art Marbella en este momento conjuntamente, lo hacíamos antes Art Marbella, después Marbella Design, pero como vemos es un sitio magnífico, lo tenemos decorado magníficamente, ya un mes trabajando en ello, pero Marbella merecía y merece lo que tenemos de nuevo. Hay gente que sigue apostando por Marbella, grandes empresarios, y yo agradezco desde aquí a los empresarios que están apostando por Marbella. No es el único evento que hay, tenemos muchos más, a pesar del COVID y demás, pero somos una ciudad limpia de, o entre comillas, digamos, del COVID. El Palacio, sí, hemos pasado el certificado, tenemos el certificado de ciudad o lugar de espacio libre de COVID, con todas las medidas de seguridad y control máximo, y hasta ahora, gracias a Dios, íbamos a rezar para que no haya ningún contagio ni haya nada. Este año hay una novedad además añadida, que es la unión de la decoración con el arte, que al fin y al cabo es lo mismo, ¿no? Es un arte también decorar y ver obras de tan grandes artistas. Por supuesto, el arte, lo que es el arte contemporáneo, como es Art Marbella y Marbella Design, es arte totalmente. Es decir, podemos ver, yo invito de aquí a la ciudad de Marbella que pase por el Palacio de Feria y Congreso, vamos a estar aquí una pila de días, y vean las cosas tan grandiosas, son grandes diseñadores de toda España y fuera de España, y son cosas increíbles de ver. A una persona que no entienda de arte, cuando venga, se va a enamorar del arte porque es maravilloso. Y yo no soy un gran entendido de arte, pero sí amo a lo bonito y al arte bien hecho. Y esto es Art Marbella y Marbella Design. Señor Luna, ¿cómo se presenta ya lo que es la temporada otoñal que acabamos de empezar? Pues bueno, el otoño lo tenemos realmente a nivel nacional, tú sabes cómo está todo, pero bueno, nosotros seguimos ahí avanzando, tenemos los congresos previstos que teníamos, siempre en espera de que cómo vaya el tema. 2021 muy bien, 2021 hasta ahora muy bien, y 2020 lo que empieza el otoño también lo tenemos bien. Eso no quiere decir que depende cómo vaya la pandemia, digamos, puede haber cancelaciones o no. Pero el 90% de las cancelaciones que ha habido este año no ha sido cancelaciones, ha sido pospuesto al año 2021. Pues Marbella sigue teniendo el nombre y estamos ahí luchando por la ciudad. Enhorabuena, señor, por su trabajo. Siempre es un placer entrevistarle. Muchas gracias a ustedes por vuestro trabajo también en pro de la ciudad. Gracias. Bueno, vamos a saludar al artífice de este arte contemporáneo que nos trae año tras año. Me decía ahora que son ya 6 años, nada más y nada menos, organizando esto, que no es fácil. Y en estos tiempos me imagino que es más complicado aún. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bueno, estamos encantados de asistir este año, que estábamos ahí. Este año se hará, no se hará. Todo el mundo preguntando por este día y al final ha llegado. ¿Cómo ha sido organizado en estos tiempos de pandemia? Más complicado que lo normal. Si siempre es complicado, esta vez fue bastante más complicado, pero bueno, se siguen los protocolos de seguridad adecuados, está todo el mundo con mascarilla, con distancias, con entradas y salidas muy marcadas, con control de aforo, y sobre todo el montaje también fue siguiendo esos protocolos, y con eso, bueno, pudimos hacer esto que mucha gente no creía que iba a ser posible, y mirá, acá estamos. Adelánteme un poco todo lo que podemos ver, o sea, la persona que no esté viendo en internet o en la televisión, que sea muy idea. Es un evento muy bonito porque mezcla por primera vez nuestra feria de arte con nuestra feria de diseño. Entonces vas a encontrar los mejores diseñadores interioristas de España y unas galerías muy buenas con artistas jóvenes que combinan y mezclan entre ellos y que la verdad que se dan soporte a unos a otros y genera un espectáculo visual muy, muy impresionante y muy nuevo, muy novedoso. ¿Están ahí este año? Hay 20 galerías de arte y hay 30 espacios de interioristas, pero estos espacios a su vez tienen como 7, 8 marcas cada uno adentro de productos, de cosas, de luces, de alfombras, de muebles. Entonces cada uno de los espacios de interioristas cerrados, todos producidos, son como una mini feria en sí mismo. Entonces hay 100 participantes. ¿Podría destacarnos alguno de los artistas que están presentes este año? No voy a destacar ninguno porque la verdad que me encantan todos. Hay un proyecto especial de Pío Cabanillas de fotografía que es muy bonito. Hay un proyecto de Andrés Puig, un artista cubano muy histórico que viene y se presenta acá con una obra potentísima, muy pocas veces vista.
Esos son como los proyectos específicos. Después, las galerías han traído cosas muy, muy, muy buenas. Bueno, he visto uno cerca donde está el catering, que además lo dan unos amigos nuestros aquí de Marbella también, que tiene el suelo que yo he dudado en pisarlo, porque pensaba que me metía justo en la arena de una playa o y tal, ¿no? Sí, esa es la idea. Y generamos algunos espacios que parecen de exterior y son de interior y viceversa. Y eso, bueno, es un poco el mundo del diseño, ¿no? Bueno, invitar a todo el mundo que venga a visitar. Sí, ¿hasta qué día? Aprovechen y lo usen y lo disfruten. Y ¿hasta el día 3 de octubre, hasta el sábado 3 de octubre. Así que tenemos 10 días para disfrutar esto. Enhorabuena, felicidades, porque realmente este año se merece que le hagan también un monumento. O sea, no, Alejandro. No, nada, que vengan a verlo y que vengan a disfrutar. Muchas gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Entrevistamos a Cristina Sekeli, que ella sabe mucho de decoración, porque la verdad es que cuando hemos ido a esos apartamentos, a esos pisos de lujo de Marbella, hemos visto la decoración que siempre ella pues tiene ese toque, ¿no? Ese toque mágico que realza siempre la belleza, y es muy importante en estos momentos también coger ideas para decorar nuestra vivienda. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes aquí? A mí me encanta, pero me han dicho que no solamente hay diseño, sino hay mucho arte. Sí, sí. Este año la han unido, Arte Contemporáneo con Marbella Design. Por eso, me gusta la idea de la combinación y a lo mejor en un futuro seguirán haciéndolo. Creo que va a ser un éxito porque el que decora una casa quiere arte en las paredes, esculturas, y el que tiene también quiere a lo mejor poner muebles nuevos. Entonces es una combinación fantástica. Vamos a ver lo que acaba de llegar. Cristina, ¿te ha pasado a ti lo que muchas personas que hemos visto estando tanto tiempo en casa, pues hemos visto que teníamos fallo en la casa, que teníamos que cambiar un cuadro, un cojín, un sofá? ¿Te ha ocurrido eso, que has tenido tiempo de pensar que tenía tu casa o otra casa que reformarla? Bueno, yo como estoy rodeado de casas, hay muchas que ahora me solicitan para comprar, para reformar, para decorar. Entonces, este es el sitio ideal, lo que no sé hasta cuándo dura. Hasta el mes que viene, hasta octubre. ¡Ay, qué bueno! Pues esto es estupendo. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Voy a hacer una segunda visita, por lo menos. Bueno, vamos a saludar aquí los artistas aquí que están saludando también al director del Palacio, al señor Luna. Tenemos aquí a Elena, que también es una artista y que hace cosas que me gustan mucho. Bueno, ¿qué tal, Elena? ¿Cómo va tu arte? ¿Has hecho alguna innovación más de cuadros o de ropa? Sí, toda. Estamos en ello, no paramos. Bueno, pues me alegro mucho. Vosotros también, Alicia Senía, que es amiga también, ¿no? Tenemos una amiga en común, bueno, muchas amigas en común. Por supuesto, además es una gran amiga, hemos estado en montones de eventos juntos, lo que pasa es que hoy en día ya con las mascarillas muchas veces no nos conocemos entre nosotros, ¿no? Hasta amigos, grandes amigos y eso, pero ella es una gran artista, yo la admiro y le doy las gracias por estar aquí hoy en el Palacio Feria y Congreso de Marbella. Alicia Senía, ¿cómo ves esta edición? Que yo creo que son ya 6 años, ¿no? Creo, ¿no? Sí, bueno, me quito por un momento para hablar, luego me lo pongo. Bueno, me alegro que esto está sobreviviendo, esta exposición, porque con la dificultad difícil que está la vida para arte en este momento, ya era difícil antes del virus y ahora ya estamos con situación muy difícil. Así que me alegro mucho que esto podía organizarse y que tenemos este evento hoy. Todavía, que hay un poco de vida artística que brota todavía, así que es de apreciarlo y venir a verlo, porque ya cada vez tenemos menos cosas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alejandro Zaya y soy la punta de la pirámide que organiza todo esto y que en un enorme esfuerzo de equipo hemos podido llevar adelante en estas especiales circunstancias. Quiero darle en primer lugar un pequeño y sentido homenaje a las víctimas del COVID que tiene este país, así que me gustaría que hacer un pequeñito minuto de silencio y después seguir con esto. Gracias. Muchas gracias.
vamos a continuar con nuestra inauguración. Ustedes saben que esto que hacemos ya hace años siempre tiene dos eventos, Art Marbella, que va a ser el sexto año, y Marbella Design, que cumple su tercer año. Este año conseguimos llevarlo adelante y conseguimos hacerlo de manera conjunta, y realmente el resultado que hemos conseguido nos ha puesto muy feliz. Esta mezcla de arte y diseño, este diálogo entre arte y diseño, realmente nos está dejando un gusto muy, muy dulce en la boca, y todo el mundo que está entrando acá desde hace una hora, hora y algo, está encantado con lo que está viendo y está dándonos la enhorabuena con esta decisión de haber mezclado y haber combinado y haber juntado arte y diseño. Así que básicamente queremos dar un poco el puntapié inicial a este nuevo invento que acabamos de hacer, que es juntar las dos ferias y por primera vez en España hacer un evento que mezcle el arte con el diseño. Quiero dar un especial agradecimiento a la ciudad de Marbella. Acá está representada por Carmen Díaz, responsable de Cultura, por Laura de Arce, la responsable de Turismo, por nuestro gran amigo Miguel Luna, el director del Palacio de Congreso, que desde siempre nos han acogido de la mejor manera y que en este año en particular han sido todavía más amigos, han sido muy, 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 muy supporters de nuestro evento. Realmente un agradecimiento, ya saben que se los ha agradecido muchas veces, pero esta vez de manera muy especial. En segundo lugar, agradecerle a nuestros sponsors que han confiado en nosotros y que han acompañado sus marcas en este año tan difícil con Marbella Design y con Art Marbella, y en particular con todos los participantes, ya sea del mundo del diseño, como el de las galerías de arte, los artistas, los interioristas, los diseñadores, las marcas que acompañan a los diseñadores, porque sabemos bien, y ellos también, que no ha sido fácil estar acá hoy. O sea, hay muchos colegas que han decidido no venir, hay muchos colegas que han tenido hasta protocolos para no venir a un evento presencial desde sus casas matrices, con lo cual las marcas que están acá y los interioristas que están acá y la galería de arte que están acá tienen de mi parte un reconocimiento muy especial por acompañarnos este año. Y para finalizar, un reconocimiento muy, muy, muy sentido a todo mi equipo, a mi socio Sebastián, a Carolina, la directora de Marbella Design, a Susana Urbano, que manejó toda el área de áreas comunes y de arte de la feria, y Alfonso, mi gran amigo, que acaba de hacer no solo todo el diseño estructural y todo lo que es el concepto de esta edición de Marbella Design en Marbella, sino también un bar ahí maravilloso que recrea esta Marbella de los años dorados, esta Marbella de playa, esta Marbella que de los buenos tiempos, que estamos seguros que van a volver apenas pase todo este episodio que estamos pasando en estos tiempos. Así que, de alguna manera, el diseño de Alfonso también tiene que ver con un canto al optimismo y a que volveremos a esta normalidad, y Marbella mejor que nadie y primero que nadie. Muchas gracias a todos. Voy a dejar a Raquel Oliva, que es nuestra gran embajadora y que es un poco nuestra representante en el mundo de marcas y de lujo y de los medios, para que dé también su bienvenida, y después Alfonso, que les va a contar unas palabras sobre su ciudad y los artistas. Gracias a todos. En primer lugar, quería expresar mi agradecimiento a todos los que estáis aquí presentes, porque sé que son momentos difíciles para todos. El gran esfuerzo que habéis hecho todos los que estáis aquí, todos los montadores, todos los participantes y toda la organización de este evento. Creo que Marbella y este evento se va a convertir en algo muy fuerte. Creo que todos los que estamos aquí van a hacer que esta feria se congregue en algo que dure durante muchos años y que va a tener un sentido muy bueno, que sabe a dónde va, sabe lo que quiere y han estado esforzándose hasta el último momento. Y, por supuesto, quiero dar las gracias a Alejandro Zaya por haber confiado en mí y por haberme elegido como embajadora del Marbella Design. Muchas gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo voy a leer el discurso. Cuando la organización de este evento me propuso diseñar un espacio común de dos importantes ferias, como son Art Marbella y Design Marbella,
inmediatamente me vino a la mente aquella urbanización que junto al Hotel Cortijo Blanco imaginaron unos cuantos intelectuales en los albores de los 60. Se bautizó la ciudad de los artistas. Muy pocos saben de este singular proyecto en Marbella, que pretendía crear un Hollywood en versión española. Por ello, creo que es justo reconocer que los artistas fueron los que pusieron los cimientos en lo que hoy en día se ha convertido en Marbella. Unos pioneros que se tomaron en serio transformar nuestro municipio en una ciudad auténticamente pluricultural. Por tanto, el espacio que vais a descubrir hoy es un guiño a todos ellos. En el diseño de esta ciudad de artistas hemos querido mantener esos elementos arquitectónicos sencillos que identifican nuestra cultura mediterránea con un aire naif y teatral, inspirada en las urbanizaciones tan representativas de Marbella como son la Virginia o las Lomas Pueblo. Nuestra ciudad, sin duda, ha sabido reinventarse, manteniendo su esencia, ya que si bien fueron los artistas los que impregnaron el ambiente, debemos reconocer la labor visionaria de los grandes empresarios que decidieron invertir para atraer un turismo de calidad, creando toda la infraestructura que ha hecho de Marbella un destino único y cosmopolita. Deseamos que las futuras ediciones se sigan sumando más profesionales a este nuevo movimiento. Por eso es necesaria la organización y el apoyo institucional de eventos como este, donde artistas, interioristas y arquitectos tengan el mejor escenario para mostrar su trabajo y para crecer en un ambiente donde el arte y la cultura se vea como un motor económico importante de nuestra ciudad. Aprovecho la oportunidad para dar las gracias a Carmen Calvo, siempre tan sensible en los temas culturales de Marbella, a la directora Carolina Abril por haber contado conmigo para diseñar este sueño, a Alejandro Zaya por seguir apostando un año más por Marbella de forma incondicional. Espero que pronto se le reconozca su importante contribución. Y a todos vosotros por estar aquí, por creer y participar en este proyecto. Muchas gracias. No, simplemente agradecerles a todos, agradecer a la prensa que nos está apoyando desde siempre y bueno, que disfruten este evento y que disfruten realmente estos días hasta el día 3 de octubre donde cerramos. Así que bienvenidos a todos. Gracias. Bueno, fijaros qué espacio es más bonito. Aquí estamos uno que nos ha dejado encantado. Bueno, pues esto es un 3 en 1, porque aquí interviene Pimespa, interviene Fernando Moreno y este increíble arquitecto, Francisco Robles, que estamos encantados con este stand. Nos hemos quedado casi sin palabras, ¿no? Enhorabuena, porque ha sido su proyecto, ¿no? Sí, nos pidió a Pimespa que diseñáramos un espacio para mostrar los integrantes de la asociación, lo que podemos tener, al final. Entre Fernando Moreno, que ha hecho la construcción y ha puesto el mobiliario y los materiales de construcción y el diseño nuestro, junto con los interioristas de Fernando Moreno, hemos hecho el diseño de esta habitación de hotel completa para mostrar todas las posibilidades que tenemos en diseño y en construcción de lujo aquí en Marbella. Cuéntanos un poquito en qué estás inspirado, por qué has elegido este color. Tenía dos ejes principales de diseño. Uno era una inspiración de un viaje a la Toscana, y con un pequeño toque art deco. Entonces, con la selección de materiales, hemos hecho unos materiales cálidos que te recuerden a ese tarde de verano, tranquilos y sobre todo la sensación de lujo y tranquilidad que se respira en la vida en Marbella, la vida de lujo. ¿Cómo ha evolucionado todo lo que es en arquitectura? Que me imagino que habrás visto mucha evolución durante tus años de profesionalidad, ¿no? De llevarse todo como muy barroco, muy recargado, como todo como muy demasiado sencillo. ¿Cómo están esos momentos viendo la arquitectura? Pues mira, estamos siempre en constante evolución. Yo llevo más de 20 años que soy arquitecto aquí en Marbella y empezamos haciendo la casa tradicional andaluza, de tejas árabes, de mucha moldurita, de ventanitas. Dimos el salto a la arquitectura moderna, totalmente minimalista, grandísimos ventanales. Ahora estamos volviendo otra vez a un
cierta recuperación de tonos cálidos, de madera, de textura, de piedra natural combinado, siguiendo la arquitectura moderna de grandes espacios, grandes ventanales, espacio abierto, open plan, pero bueno, recuperando algo de textura y sobre todo en interiorismo, en materiales se ha evolucionado mucho, hay algunas calidades tanto de materiales de solería como de paredes, sanitarios o equipos y de instalaciones, también ha dado un salto cuantitativo de hace 15 o 20 años acá, a todas las casas tienen unos sistemas de iluminación espectaculares, de climatización magnífico, la domótica ha hecho mucho porque lo integra todo. Hay un gran salto en los últimos 15, 20 años en la construcción. Y ahora con el tema de la pandemia, me imagino que no lo podemos saltar por alto. Y igual hoy día pues la gente piensa también más en lo que es un espacio que tenga más higiene, ¿no? Y se puede más fácil de limpiar. O ¿cómo se ve, cómo se ha visto la pandemia también acoplada a la arquitectura? Bueno, principalmente la gente se ha dado cuenta de que es posible que tengas que estar mucho tiempo en tu casa. Entonces hay que diseñar casas que sirva no solo para llegar y acostarte o desayunar, irte o trabajar, sino donde puedas vivir, desarrollar tu vida. La Costa del Sol es fundamentalmente el paradigma de eso, de gente que podía estar trabajando en Londres desde una oficina aquí, en su terraza, en su jardín, en su piscina y de vez en cuando a la oficina. La pandemia ha mostrado que es posible, que el teletrabajo funciona y que es posible. Y la Costa del Sol es realmente el sitio donde la gente le gustaría estar confinada. Esperemos que nadie tenga que estar confinado más, pero si tuvieras que estar, bueno, poder estar haciendo un trabajo a distancia en una magnífica casa en la Costa del Sol con el magnífico clima, en tu piscina, en tu jardín, en tu terraza, estupendamente. Señor Robles, ¿cuál es la casa de su sueño? La casa de su sueño, mira, yo recientemente acabo de terminar la mía. Y es donde he puesto, después de 25 años de profesión, he puesto lo poquito que he aprendido esto, con la inversión, lo poquito que tenía, y acabo de terminármela. Pero bueno, la casa de ensueño es una casa en la que tú tengas ganas de volver y donde no necesites, no tengas la sensación de necesidad de irte. Que tú seas, estés cómodo comiendo, sentado, leyendo, que funcione todo naturalmente, que estés a gusto. Claro que cualquiera. Sí, que no sea una casa museo, vamos, para utilizarlo todo. Muchísimas gracias, señor Roble, y que siga creando cosas tan bonitas como las que estamos viendo ahora. Gracias, enhorabuena. Bueno, fijaros qué bonito aquí la concejala también de Cultura, Carmen Díaz, visitándolos, está entre ellos uno de los de vuestros, están también con la Pimespa este año, ¿no? Sí. Que ha sido una unión, el arquitecto, Pimespa, vosotros. Bueno, qué gran equipo, ¿no? Sí, hemos hecho un poquito un equipo entre varios profesionales para intentar de hacer un stand que quede lo más bonito y ordenado posible. Nada, con esto de la pandemia estamos mirando mucho también la comodidad de las casas, ¿no? Pero sintamos a gusto en ella y que sea una casa para disfrutarla, porque tenemos que estar tanto tiempo en ella que se está viendo esto, ¿no? También en la empresa. Claro que sí, en este tiempo difícil, la verdad que como hemos pasado tanto tiempo en las casas, pues nos ha dado tiempo de pensar y de buscar el mayor confort y la mayor comodidad. Y son muchas las personas que nos visitan, pues aprovechando este tiempo para hacer la pequeña reforma, para hacer los pequeños cambios que a lo mejor teníamos olvidado. Y en fin, pues para eso estamos, a disposición de todas esas personas que quieran mejorar un poquito sus estancias en las casas. Tenéis de todo, que no, allí tenéis de todo, material de construcción y todo lo que se necesite para hacer una casa. Pues tenéis un gran equipo además, enhorabuena. Bueno, pues nada, pues gracias. Y allí estamos a disposición de todas las personas que quieran visitarnos y que quieran darle una pequeña reforma, un arreglito a sus viviendas. Muchas gracias, enhorabuena por tantos años de profesionalidad. Siempre decimos que la gastronomía también forma parte del arte y más hoy día como lo hacen todos con ese talento, colocándolo todo perfecto en el plato y también a la hora de servir, todo esto es un arte y él lo sabe muy bien porque es un gran profesional que lleva muchísimos años
y queremos felicitaros. Y este año estáis aquí con... Muchas gracias, Elena. Es la primera vez que hacemos algo también aquí en el Palacio de Congreso de aquí de Marbella. No lo habíamos hecho nunca, como verás. El bar que hemos montado tan chulo, no dirás que nos ha quedado guay, que ha quedado muy estilo marinero totalmente. La arena de la playa. La arena de la playa, pero de la playa de Marbella, ¿eh? No ha faltado traer alguna piedra, pero ya está, que no... Y nada... deseando de que todo salga bien, por lo que se ve el aforo está muy bien, está todo muy bien controlado, está... y se ve que hay movimiento, porque estas ferias llaman mucho la atención, que hay que mover un poquito también el turismo. Bueno, yo lo que estoy viendo aquí, que lo que están aquí, lo que tiene más protagonismo es el jamón, ¿no? Que oye, que habéis colocado aquí... El jamón, así tengo yo el brazo, de tocar el violín hoy todo el día, que no hemos parado, gracias a Dios, jamón, hombre. Jamón triunfa donde vaya, eso es el plato estrella nuestro. Y luego, aparte, nosotros también hemos hecho una pequeña carta para tener las cosas nuestras típicas también, pues nuestras gambitas, nuestros boquerones en vinagre, nuestras cositas, nuestra ensaladilla rusa, nuestras cigalitas, eso lo hacemos más bien de día, por la mañana. Por la tarde, jamón, queso, chorizo y todo eso. Pues es que animal que venga mucha gente porque aquí se disfruta de todo, ¿no? Recreamos todos los sentidos prácticamente. Y realmente sí que se disfruta bien más. El espacio, míralo, si es que está decorado y parece uno que está sentado en el salón de su casa, como aquel que dice, ¿eh? Y aquí si llueve nos mojamos aquí por dentro. No nos mojamos, aquí mojando nos vamos a mojar. Por dentro, pues, solamente sacudirnos los pies de la arena de la playa ahora después de salir. Bueno, muchísimas gracias, gracias y enhorabuena por tu profesionalidad. Lo agradezco, muchas gracias. Hablamos con Nari Iglesias, que ella es la directora y además la responsable de este decorado que vemos aquí tan bonito y que viene a juego prácticamente, ¿eh? Espectacular. Cuéntame un poquito en qué estás inspirado, cuál es vuestra empresa. Mira, mi empresa, bueno, nosotros somos un estudio de arquitectura e interiorismo. Estamos ubicados en Madrid y en Canarias. Y esto, bueno, es un concepto de habitación de hotel que se llama Le Sud Suite. Que está inspirado pues en mis raíces, como digo yo, mis raíces un poquito más africanas. Entonces hemos querido fusionar la parte de materiales muy ligados a la tierra con, como ves, con materiales como súper futuristas y demostrar a la gente que esos dos diálogos pueden coexistir, es decir, que podemos trabajar con materiales súper ecológicos, como ves, como es el ecocemento, ¿vale? Como son todos los materiales que vas aplicados en el cemento, con luego la tecnología puntera en iluminación, tecnología puntera en todo lo que son los materiales reflectantes y que así podemos contribuir también a salvar una parte de nuestro planeta que para nosotros es muy importante. Habrá que probarlo en algún hotel de esto en Canarias, ya tenéis decorado de así. No, esto está en primicia para, o sea, sí, para a nivel internacional, estamos sacando este concepto en primicia para Marbella Design. Qué espectacular, enhorabuena. Y a ver si lo vamos a poner en algún hotel. Espero. Pero gracias, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, aquí tomando una copita con Madame Pompadour, bueno, que tiene toda una historia, ¿eh? Y nos lo va a contar la señora Masía, que es la directora además de este stand tan bonito, que bueno, que nos hace recrear un poco la época, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantada. Igualmente, pues muy bien. Cuéntanos un poquito, bueno, todo lo que has traído. Lo que se trata en este stand es un homenaje a Madame de Pompadour. Madame de Pompadour es la favorita del rey Luis XV, de Francia, y le concede el privilegio de crear la manufactura, la verrerie, de cristal de Sèvres. Entonces, ella, bajo la tutela de su hermano, el marqués de Marigny, se crea la manufactura. Lo que se quiere reflejar en este espacio es que la elegancia perdura en el tiempo. Hay una mujer actual de ahora, está Madame de Pompadour, y tienen la misma copa de aquel entonces, ahora, de cristal, de Sèvres. Pero este cristal es el que suena así cuando se le da con la mano. Vamos a la demostración. Vamos a ver. Vamos a ver cómo suena. Es manual, tiene 30% de plomo, la talla, todo es oro, todo es manual. Siempre todo es hecho a mano y pasa 14 controles de calidad. Y todo, bueno, los chandeliers, las copas, todo. ¡Qué es maravilla! Bueno, estamos encantados de ver esta recreación, porque realmente... Bueno, se ha intentado hacer una especie de, como si fuera un jardín, pero con distintas copas de original, cristal. Muy original, y bonita. Enhorabuena, bueno, porque estamos encantados. Gracias y un placer.